En una actividad llena de unión familiar realizada el viernes anterior en la Casa Pastoral en San Juan de San Ramón, fue dada a conocer la pareja ganadora del reinado familiar con motivo de los festejos patronales San Ramón 2016. Representantes de la Diaconía de Santa Lucía, Joaquín Montero y Ana Lucía Suárez, fueron los ganadores de este certamen donde se realizó la recolección de más de 39 millones de colones que serán utilizados en diferentes obras de la parroquia ramonense. Al conocer sobre su triunfo, los nuevos reyes afirmaron estar muy contentos y agradecidos por el apoyo que recibieron de los pobladores de la comunidad, quienes con diferentes actividades se unieron en la consecución de los más de 4 millones de colones que logró recolectar este sector. Muy súper emocionada, muy muy emocionada, muy agradecida con Dios de este gran regalo que me ha dado. La vimos celebrar con mucha efusión, sí, ahí cuando se levantó de la silla. Sí, claro que sí. ¿Qué le pasó por la mente en ese momento? Porque tenía la esperanza. Un trabajo muy unido en la comunidad. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo fue ese trabajo? Cuéntenos un poquito. Muchos vecinos, amigos, mucha gente alrededor que nos ayudó a nosotros. Ah, demasiado, mucha emoción, muy bonito. Vimos a su esposa muy emotiva, ¿qué pensó usted? Ya, yo pensaba que sí íbamos a ganar, pero no. Ella no creía. ¿Cómo describen ustedes esta experiencia de estar en el reinado? Demasiado lindo, sí. Ya ella había quedado en tercer lugar una vez, sí. Para mí es algo lindísimo. El segundo lugar del reinado familiar fue alcanzado por Robert Rivera y Melissa Alpizar de la Diaconía del Centro, mientras que en el tercer puesto quedaron Jorge Arredondo y Elizabeth Arias de la Diaconía de La Paz. Al son del grupo Los Ixos, decenas de personas asistieron para disfrutar de esta noche de fiesta, donde además se dio a conocer la pareja más gustada en Facebook, elección que recayó en la familia representante de San Rafael. Ya, y esto es una alegría para nosotros, saber que la gente nos ayudaba, toda la familia nos cooperó con nosotros en estar llamando, y gracias a Dios. Don Francisco, ¿cómo ha vivido usted este reinado? Muy bonito, muy bonito. Y en ese el más gustado, fueron muchas experiencias muy lindas. Hicimos unos tiquetillos y los repartimos a la salida de San Ramón. Y algunos nos mandaron unos mensajes muy lindos. Una muchacha que no recuerdo. Ojalá se encontraran personas todos los días así, regalando sonrisas. Entonces eso lo llena a uno, pero si hubiera que volverlo a hacer, volveríamos otra vez, inclusive ella. Los reyes electos participarán de las diversas actividades programadas, entre ellas estarán presentes en el desfile de bueyes del próximo domingo 4 de septiembre, cuando desfilen junto a las más de 250 yuntas que se esperan asistan a este recorrido.